Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de la japonesa Nissan, porque Nissan desarrolla un metamaterial aislante acústico un 75% más ligero. Y bueno, el aislamiento de un auto es un factor determinante en su confort y este nuevo material ha mostrado en la reciente edición del CES. El cual es capaz de reducir el ruido en el interior sin penalizar el peso del auto. ¿Y qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, ahora de analizar el confort, un auto normalmente la isla, al, a la a la hora de analizar el confort de un auto, normalmente el aislamiento acústico suele ser un factor bien determinante. Reducir el ruido de rodadura procedente del motor o del resto de elementos del exterior ha sido una de las principales preocupaciones de los ingenieros que trabajan en este campo, y ese es el objetivo de los materiales. De los materiales utilizados suele ser algo muy importante. Lamentablemente, dichos materiales suelen estar hechos de caucho pesado, lo que compromete el peso final del auto. Pero ahora la compañía japonesa Nissan ha mostrado un nuevo y prometedor paso en este campo con motivo de la edición 2020 del CES, donde ha enseñado un nuevo metamaterial acústico mucho más ligero. En concreto, este nuevo material aislante de la compañía Nissan es una solución tan simple como innovadora. Compuesta por una estructura reticular y una película de plástico que se encarga de limitar la transmisión de ruidos en una banda frecuente de entre 500 y 1200 hercios, una franja en la que se sitúan sonidos como los del motor o rodadura de la carretera. De esta manera consigue aislar los principales ruidos de un auto, pero además estos compuestos tienen como ventaja su ligereza. Y es que este metamaterial es un 75% más ligero que los aislantes normales. Una diferencia enorme que debería repercutir mucho en el peso final de un auto, trayendo una buena cantidad de beneficios más allá de un gran confort e insonorización interior. Bueno. Por lo visto, Nissan no es mucho más que menos que una novata en este campo, porque los japoneses llevan más de 10 años investigando metamateriales, concretamente 2008, aunque por aquel entonces las aplicaciones eran mucho más limitadas y principalmente centradas en el uso de antenas de alta sensibilidad para la investigación de ondas electromagnéticas. Sin embargo, pronto vieron la posibilidad en el caso de las ondas sonoras, lo que les llevó a crear sus propios metamateriales. Lo cierto es que este avance suena prometedor, aunque Nissan aún no ha develado cuándo podrían llegar a sus vehículos. En cualquier caso, Nissan habla de una producción en masa en la que este metamaterial sea rentable. Por el momento lo han probado ya en el concept Nissan Ariya y han publicado este video donde muestran con más detalle cómo funciona. No lo vamos a ver porque debe ser muy largo. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.